visitas por primera vez internacionalmente. Obviamente que Brayitan también va con nosotros, estamos acá los 5, muy contentos, muy felices, muy ilusionados. Y pues nada, les voy a hacer tomitas de lo que vayamos haciendo en esta hora de espera, en estas 3 horas de espera que tenemos antes de abordar el avión. Acá está Matitas, por aquí está Brayitan, acá está Tia Guinchis y por aquí está Naz. Ella también está grabando vlog para su canal. Ya nos trajeron los almuerzos, miren qué delicia. Nosotros pedimos una pechuguita con aguacatico, vienen papitas francesas, aquí están Naz, también pidió lo mismo. Y estamos esperando los de los niños, Brayita no se pidió nada, solamente una Coca-Cola y ya está. Hola, ¿cómo están? Ya terminamos de almorzar, estamos aquí esperando todavía porque aún nos faltan 2 horas más de espera, casi hora y media. Estamos aquí viendo los aviones, los carritos, acá están los bebés, mirando todos los aviones. Miren ese avión de allá tan grandote, acá hay más aviones. ¡Mira un bus! ¡Uy, un bus! Sí. Bueno, ya llegamos a hacer el check-in, estamos aquí en la aerolínea, tenemos que dejar las maletas, acá está Brayitan, están los niños, cada vez la hora del vuelo se acerca más y estoy muy nerviosa, estamos muy nerviosos todos. Una eternidad más tarde. Bueno, les cuento que seguimos haciendo la fila, ya faltan, bueno, todavía faltan muchas personas para pasar, pero sí hemos avanzado. Esto está siendo un poco más difícil de lo que creíamos porque, bueno, 2 niños es muy difícil de manejar, ya saben que ellos se cansan más rápido, se ponen más intensos y si se pone intenso el uno, se pone intenso el otro y así. Entonces estamos en un momento como de estrés en donde decimos como que, bueno, tenemos susto por el vuelo, pero tenemos como un poquito de estrés por los niños. Ya queremos estar en el avión y todavía falta 1 hora para que podamos abordar. Acá están los niños, aquí está Brayitan, acá está Naz. Y pues bueno, sí está siendo un poquito complicado, o sea, esto es gigante, miren, gigante, gigante, gigante. Y ellos les da por correr, o sea, así. Les da por correr. ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati, ven para acá ya! Ven, por favor, ven. Entonces sí, estamos un poquito estresadas por eso. Amor, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo ves este momento de estrés? No palabras. Cara de un hombre que tiene estrés porque estos 2 niños están terribles. ¿Y tú con ese cuellito de Matías? Apenas. Bueno, les cuento que ya estamos a nadita, a 3 personas ya de pasar a hacer el check-in. Estos niños están insoportables, se los juro que esta experiencia está siendo re estresante, nivel Dios. O sea, lo entendemos, es la primera vez de todos, de los niños. Es un viaje muy pesado, pero Dios mío, estamos súper estresadísimas, como que queremos chillar. Bueno, ya por fin es nuestro turno de pasar. Nada más están terminando de atender a las personas que estaban enfrente y seguimos nosotros. Quería pagar el exceso y la maleta adicional, ¿listo? Ya ¿Cuánto sería? ¿Se puede pagar por tarjeta? Sí, claro que sí. Estas dos maletas irían, esta a nombre de la señora y esa a nombre mío. Okay. Estresado a nivel Dios. Muy, muy estresado, aunque no se note, por aquí está Tiago, Natalie. Nos excedimos en equipaje, pero es que era necesario porque se nos hacían muchas maletas pequeñas y con los niños era muy difícil viajar así. Así que tenemos estas dos maletas grandes y se nos excedió. Si digamos solo fuera las maletas sin el exceso serían 368.800 pesos colombianos. Ok. Brian está que llora, literal, yo también. El exceso de las maletas, pues no tanto por las maletas, por el estrés de los niños, pero pues bueno, sí, las dos maletas nos salieron bastante caras, aparte de que cobraron la maleta, cobraron el exceso que traía la maleta y fue nada más que como millón, ¿qué? Como 1.200.000 de solo maletas, casi lo que vale un pasaje, pero pues bueno, tocaba pagarlo. ¿Cómo te sientes, Brian? Mal. ¿Quieres llorar? ¿Por qué quieres llorar? Estoy estresado. Listo, les recuerdo, maletas están siendo documentadas hasta destino final, que es Tijuana, en México. Deben tomarlas y ponerlas en una banda que se llama banda de conexión, ¿listo? O sea, en México la reclamo y la vuelvo a colocar en la banda de conexión. En una banda que se llama banda de conexión, sí. Okay. Niños, ¿ustedes cuánto les pagan por fregar tanto? ¿Cuánto? Intenso. Estoy que lloro, se los juro. Estamos ya acá en el avión con Brian. Los puestos de Natalie y Tiago son los que están allá atrás. A ella la pararon en migración por papeles de Tiago. Ella los tiene, pero más sin embargo necesitaban verificar su registro civil ya que él es extranjero. Y Dios mío, ya estamos aquí en el avión y ella no la han dejado pasar. No sé si alcancemos, ya le dijimos a la azafata, ya he llorado de todo. Se los juro que estoy temblando, súper asustada, no sé qué hacer. O sea, si ella no alcanza este vuelo, la van a mandar en el siguiente. Pero de todas maneras está a nada de entrar. Aquí seguimos, ya el vuelo va a arrancar y Natalie nada que aparece. Dice que le están tardando el proceso 20 minutos, o sea, ya la dejaron pasar, pero están verificando documentos todavía. El vuelo ya, faltan 5 minutos para que despegue y yo creo que ya lo perdió. No sé qué vamos a hacer. Brian está llamando a Juan a ver si le puede cambiar el vuelo por el siguiente o no sé qué hacer, pero tengo un dolor de cabeza que no sé ni qué hacer. Natalie perdió el vuelo, la van a poner en el siguiente que es a las 11 de la noche y algo nos dijeron. Ella ya venía corriendo, pero los de migración no la dejaron pasar. O sea, ya le estaban sellando los pasaportes y le dijo ella, la señora, es que voy a volar, gracias. Y le dijeron que no, que a ellos no les importaba si ya iba a volar o no. Y se quedó allá con Tiago. Estoy muy nerviosa. Teníamos conexión en Ciudad de México. Y ahora también vamos a perder esa conexión con ella y le va a tocar viajar sola. Ya, esto arrancó. Ya estamos volando hace un muy buen rato, creo que llevamos como media hora ya volando. Acá está Matitas, nos acaban de traer la comida, se las voy a mostrar. Esta es la comida que nos trajeron, una ensalada de frutas, esto pareciese como pancito, postrecito, los cubiertos y esto es para... Natalie ya consiguió otro vuelo, le toca creo que es a las 10 de la noche, si no estoy mal, le dijo Brian. estaría llegando a Tijuana a las 11 de la mañana. Nosotros llegamos a Tijuana a la 1 de la mañana. Tenemos que hacer una escala en Ciudad de México. Cuando nosotros tomemos el siguiente avión de México a Tijuana, ella apenas está despegando de Colombia. Entonces, pues bueno, estoy triste, la verdad. Yo no grabé porque estaba llorando, me sentía como frustrada, con rabia. Ella estaba en la puerta, no. Pero bueno, ya acá está Brayitan, acá está Matitas y ahora voy a comer. Ahora nos vemos. ¿Para el niño qué le voy a ofrecer? Mati, ¿qué quieres? ¿Quieres jugo de naranja, manzana, Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Quieres hielo? No, sin hielo. Nosotros seguimos aquí, no sé si me escuchan bien porque se escucha mucha bulla, pero pues nada, estoy muy triste, tengo como mucha rabia, mucha frustración, porque teníamos mucha ilusión de este viaje, o sea, era nuestro primer vuelo internacional, lo estábamos haciendo juntas, y me daba tristeza porque su vuelo ya no era, pues pensé que eran las 10, Brian me dijo, pero resulta que su vuelo es a la 1 de la mañana. Entonces, pues bueno, solo espero que todo salga bien, pronto podamos estar juntos. 2 horas después. Queríamos ver el atardecer, pero no se pudo porque apagaron ya las luces, ya cenamos, y oscurecieron los vidrios, no sé si los alcanzan a ver allá que están como morados, los oscurecieron. Entonces, bueno. Mati, para hacer su primer vuelo y para hacer un vuelo tan largo y además de que nos falta otro vuelo, se ha portado muy bien. Brian está un poquito mal por la altura, por la presión, se siente un poco mal, pero Mati súper bien. Yo también estoy bien, no me ha dado nada, o sea, solo he estado como triste, pero todo bien. Mucho más tarde. Estamos aquí aterrizando, ya llegamos. Horrible, estas sensaciones horribles. Duele la cabeza. Bueno, ya acabamos de desembarcar el avión. Estamos en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Tenemos ahorita una conexión de 3 horas. Y ya, entonces podemos tomar el otro avión, que es el que nos va a llevar a Tijuana. Ya que Brian se trajo el tiquete, la factura de la maleta de Naz, que venía en nuestro avión, pues bueno, a ver si la podemos reclamar también. Estuvo bueno el vuelo, muy tranquilo, o sea, triste pero tranquilo, que fue lo importante, llegamos con bien. El aterrizaje me dio súper duro, o sea, yo sentía ese vacío cada rato. Horrible, horrible. Aquí va Matitas, aquí va Brayitan con nuestra maletica. Ahorita estamos yendo hacia Migración. Tenemos que recoger la maleta para pasarla por otra banda. Apenas hagamos el check-in del siguiente vuelo. Y pues nada, Estoy un poquito cansada, un poquito como estresada, tristonga, porque a esta hora Ana sigue en Colombia y nosotros ya estamos aquí y se suponía que, pues bueno, veníamos en familia y que ella ya no esté aquí en este momento como que nos achanta, aunque pues nos vamos a reunir mañana, obviamente. Pero la idea no era esa, pero bueno, los planes de Dios son perfectos. Luego ya salió, esperamos otras 2 horas, Matías empezó ya a ponerse súper estresado, Matías estaba bien jugando normalito ahí y ya después de 2 horas se puso súper estresado, ustedes no se imaginan, ya cuando íbamos como en la tercera hora, Matías empezó a llorar horrible y me decía que tenía mucha hambre, que quería agua, que quería leche, que por favor le diera algo de comer. Y yo ya estaba súper desesperada, ustedes no saben el nivel de estrés en el que estábamos. O sea, yo me puse a llorar con Matías ahí porque yo le decía, primero que todo, llegamos a esa sala, los celulares estaban apagados dentro de las maletas, no podíamos tocar las maletas. Entonces, pues claro, no teníamos igual nada que darle de comer porque no teníamos nada en la maleta. Apenas nos bajábamos del avión a buscar qué comer. Matías desesperado, Brian pidiendo como de verdad como clemencia, diciéndole a los policías, por favor, ayúdenme a conseguir algo de comer para mi hijo. ¿Ustedes creen? Pasaron las 4 horas, pasaron, nunca llegó nada de comer. Matías se quedó dormido llorando del hambre y yo me quedé con él llorando de la frustración porque, o sea, es un sentimiento muy, muy duro. O sea, saber que él tiene hambre, que tú no puedes hacer nada, no te dejan salir, no te dejan hacer nada, horrible. Finalmente nos dieron la entrada a México, nos la autorizaron ya después de 4 horas, mamá, chilladas y de todo. No, papi, no te las quitas. Nos dieron la entrada y nos dijeron, corran a la L1, no sé qué, o sea, nuestra aerolínea con la que habíamos comprado, para que reprogramen el vuelo. Nosotros creímos que tal vez nos iba a tocar en el mismo vuelo que viene Naz, porque Naz en este momento ya está viajando, su avión arrancó creo que a la 1:25 de la madrugada de Colombia. Y pues yo dije, bueno, de pronto nos vamos a encontrar en ese vuelo, y resulta que vinimos a buscar un vuelo y no había vuelo. El único vuelo que había disponible para nosotros era a las 9 de la noche. O sea, imagínense, era la 1, son las 2 de la mañana. Cuando averiguamos era la 1 de la mañana y el vuelo salía hasta las 9 de la noche. Y nosotros, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Brian está por allá, porque acá está la aerolínea. Brian está por acá buscando a ver qué se puede hacer, si definitivamente nos toca ese vuelo. Juan está ayudándonos a conseguir otro vuelo de pronto más temprano, no se sabe, vamos a ver, estamos esperando, o si no, definitivamente vamos a tomar el de las 9 de la noche, vamos a ir a buscar un hotel, porque primero estamos mamados, tenemos hambre. Brian intentó cambiar pesos colombianos y no le cambiaron, sino no cambiaban pesos colombianos, de suerte que tenía un billete de 20 dólares y 20 pesos mexicanos que Juan le había regalado como para el recuerdo, y fue lo que nos salvó para comprar alguito de comer, pero que papitas, agüita y así. Ay, he llorado, he tenido un día, o sea, este vuelo que nosotros tan ilusionados con estos viajes, bueno, con este viaje desde la mañana, nos pasa primero lo de nada, luego lo de nosotros, perdemos nuestro vuelo, Naz perdió su vuelo, en fin. O sea, yo solo aspiro que estas vacaciones merezcan mucho la pena, la vamos a disfrutar al máximo, el doble de lo que ya la pensamos disfrutar, porque las hemos sufrido, ustedes no saben, las hemos sufrido demasiadísimo. Y pues nada, eso era lo que les quería contar. Ahorita decidimos qué hacemos. Decidimos qué hacemos, acá ya está Brayita. ¿Qué te dijeron? Esperar que reprogramen y a ver a qué hora reprograman, y si es muy tarde, pues buscamos hotel. Y ahí tengo más, hay más colombianos, hay como 5 y pensamos igual. Mi cara de cansancio lo dice todo. Tengo las pestañas pegadas de llorar, de rascarme los ojos, y Matías ya se despertó. Hola, ¿cómo están? Ya por fin encontré donde cargar las pilas de la cámara y el celular. Por aquí está Matitas, mírenlo. Brayis está por aquí súper cansado también, como todos, como todos. Ya son las 4:10 de la mañana, según eso a las 5:30 nos dejan abordar, así que aún nos queda un buen rato. Estoy muy cansado, o sea, estoy muerta. Mati no asesino correr por todos los lados, y eso que es el único niño, gracias a Dios, no hay nadie. Pero bueno, lo importante es que ya vamos a abordar. Cuando ya estemos en el avión arrancando, les dejaré unas tomitas de cuando arranquemos. Y listo, eso es todo lo que les quería contar por ahora. Hola, ¿cómo están? Ya son las 6 de la mañana, ya estamos aquí en el avión. Matitas está dormido, estamos súper cansados, no hemos dormido prácticamente nada, ni comido tampoco. Este avión es más pequeño porque ya es nacional, y pues nada, estoy muerta. Nos tocó en esta parte que no se puede reclinar, así que nos toca irnos derechito. Miren, acá les muestro. Son las 6 de la mañana y pues en Colombia ya a esta hora ha amanecido, y acá está oscurísimo y sin ganas de amanecer. No sé a qué horas. Les da la más cordial bienvenida. Esta es mi vista en este momento, miren, está oscuro. Nazli acabó de aterrizar hace 10 minutos, ella aterrizó a las 5:50 y pues nosotros ya estábamos en este momento acá en el avión, acabamos de subirnos. No nos tocó vuelos iguales, yo creí que de pronto sí, pero ella tiene ahorita que hacer una escala de 3 horas aquí, y a las 9 creo que empieza su vuelo a Tijuana. Que les cuento que tengo mucho sueño, mucha hambre, quiero aprovechar este vuelo para dormir. Este vuelo dura 3 horas y 40 y algo, 3 horas y 45 minutos, no sé, pero estoy súper cansada, súper cansadísima, así que cuando despeguemos les muestro, a ver si de pronto de aquí a allá ya ha amanecido un poquito más. Hola, ¿cómo están? Ya solo faltan 52 minutos para aterrizar. Ya Brayita se despertó. Saludos, Brayita. Y Matitas ha dormido desde antes que empezara el vuelo y todavía sigue dormido, mírenlo. Está muy trasnochado mi niño, qué pecado. Estoy viendo una capa de nubes blanca. Tengo la cara súper grasosa, de verdad. Pero lo primero que quiero hacer al llegar es bañarme. Nos estamos preparando para el aterrizaje. Acá ya está Matitas con su cinturón. brayitas, yo también ya tengo mi cinturón puesto y estamos descendiendo cada vez más. Estoy muy feliz, muy emocionada porque por fin llegamos. Se me hizo tan eterno este viaje, pero tan hermoso. Este vuelo estuvo precioso. De pronto, pues primero porque en el de ayer me fui en la mitad, pero en este, qué preciosidad de cosas. O sea, Dios hizo arte, Dios mío, qué hermosura. Ya estamos listos para aterrizar. Brian, ¿estás listo? Sí. Mati, ¿tú estás listo? Sí. ¡Qué felicidad! Puertas 2L y 2R son de su asegurador. Bye, que tengan buen día. Gracias. A ustedes. Hasta luego, gracias. Bye. Bye. ¿Cómo estás? Estoy grabando. Hey, saludos para mi canal. No es Juan, es mi amigo. ¿Cómo estás? Hola. Ya Nas viene en camino. Hola a todos, ¿cómo están? Ya está tarde. En este momento son las 9:32 de la noche. Hora de acá de Rosarito es donde estamos en este momento, pues eso es, creo que Tijuana, no sé si estoy mal, pues si estoy mal, disculpen, no estoy bien ubicada. Entonces, pues bueno, ya estoy caidísima del sueño porque en Colombia ya sería medianoche o más de medianoche. Entonces, pues bueno, estoy muy cansada. Aparte que ustedes ya vieron que nuestro viaje no salió tan como lo creíamos. No fue tan malo, pero sí que nos hizo tener muchos sentimientos encontrados. ¿Qué les puedo decir? Que estoy muy feliz de poder estar ya todos juntos, de poder compartir, de ahora sí empezar nuestras vacaciones. Estoy muy contenta por eso, muy agradecida con Dios por habernos traído hasta acá con bien. todos juntos, así estuviésemos separados, pues a todos nos trajo bien, que es lo importante. Esta semana que vamos a estar aquí de vacaciones, vamos a grabar muchísimo contenido para ustedes. En el siguiente video les voy a hacer un house tour del sitio donde nos estamos quedando. Es un Airbnb, entonces pues bueno, se los voy a mostrar con vista al mar. Preciosísimo, preciosísimo. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y si este video les gustó, no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. ¡Chao!